Son un cuarto para las 7 de la mañana y ya de a poco está asomando el sol. ¿Qué tal amigos de YouTube? Y bienvenidos a este nuevo video de mi vlog. Y como ustedes ya saben, estamos a 24 de diciembre, hoy día es Navidad. Bueno, más bien dicho... Uy, ¿desde cuándo la cámara se encendió solo? ¿Desde cuándo la Hero Sailor? Yo no dije GoPro, enciéndete. ¿Se encendió solo? Bueno, después de esos efectos paranormales, hoy día, como ustedes saben, estamos 24 de diciembre, hoy día es Navidad, bueno, más bien dicho, Nochebuena, y por segundo año consecutivo lo vamos a celebrar aquí en la parcela, tal como lo hemos hecho el año pasado, así que todo eso y mucho más lo vamos a averiguar esta gran previa de esta Nochebuena aquí en el siguiente vlog de NBC Televisión Chile. Bien chicos, en este momento, nuevamente, como todos los años, estamos viendo el seguimiento a través del programa llamado North. Y en este momento, según dice acá, que se está dirigiendo dentro de 23 segundos hacia... Bueno, aquí tendrá que ayudarme con la pronunciación. Djibouti, Djibouti. Bueno, disculpen por la pronunciación, es que no sé tanto los nombres de los países africanos. Vamos abajo al primer piso para saber los preparativos que tenemos para esta noche. Aquí están todos los regalos aquí. ¿Qué pasó? ¿Y esa torta? Mami la hizo. Después de esa interrupción, ahí tenemos los regalitos que tenemos abajo para esta noche. El árbol ahora se encuentra en este lugar ahora, mucho más alto. Bueno, justo topó arriba del techo. Más allá tenemos aquí nuevamente estas sillas adornadas con gorro de viejo pascuero. ¿Eh? Nuevamente está aquí en la silla. Volví arriba a ver el Noart y ¿qué tenemos aquí? Parece ser que son las 10 de la noche y anticipadamente el viejo pascuero nos acaban de informar de que ya... está sobrevolando en tierras chilenas. ¿Y saben dónde se encuentra? Ahí lo van a ver cuál es. Según dice ahí que dentro de 45 segundos estaría sobrevolando en Punta Arenas, en Chile. Un minuto y 37 segundos más tarde. Caliente, caliente, quedan 5, 4, 3, 2, 1. Y ya el viejo pascuero sobrevoló a Santiago de Chile. Ahí está, ¿eh? 2 horas después. Quedan 20 segundos, amigos, para que sean la medianoche en esta Navidad. Primera cuenta regresiva navideña que tenemos en pantalla. Atención, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Feliz Navidad! ¡Y Baby Groot! Bien, y ahora llegó el momento tradicional. Esta entrega de regalos, que así que ¡vamos allá! ¿Cuál ha sido primero? ¿Este de quién es? De Alonso Ignacio. Este de Alonso Ignacio, mira. ¡Cacha cómo lo llevan, pues mira! ¡Oye, es un boxing! ¡Oye, eso qué! ¿Qué es eso? Ay, yo vi un dinosaurio. Este son... ¿Qué dice? 3D lámpara... Ah, una lámpara de ilusión 3D. Este mismo, el que tiene el Alonso, ese mismo tiene el Ignacio, mira. Es como si fuera un holograma. Y el Cristian tiene el control remoto para controlar los colores. Mira, así se ve el dinosaurio de noche. Como que no se nota ningún trazo. 3 horas después. Ya amigos, ahora como ya entregaron todos los regalos, es momento de abrir este único regalo que vamos a tener a continuación. Como es amigo secreto y yo uno regalo, vamos a abrir qué hay adentro. ¡Ah, aquí está! ¡Ah, no! Tenemos doble regalo. ¡Mira nada más! El primer regalo que tengo acá es la taza de Groot. ¡Mira! Aquí está, mira. Tenemos aquí la taza de Groot de Guardianes de la Galaxia, mira. Este otro regalo, el segundo que viene aquí es de... ¡Oh! Me acaban de regalar el Samsung Galaxy J5 Pro. ¡Mira! El más amigo se quiere. ¡Mira! Ahí está, como pueden ver, doble regalo en la taza de Baby Groot y el Galaxy J5 Pro. Así que esto muy pronto lo haremos el unboxing para YouTube dentro de unos días más. Mientras que el Groot grande, ¿qué tiene ahí en la mano? Te lo cambio. Este, el Cat S61, está al revés.
Ahí sí, mira. Está muy grande, ¿o no? Es parecido al otro, al S60. Sí, casi la misma función. Claro, tiene el mismo diseño, pues. Mismo diseño. Está así. Con la diferencia de que igual tiene hartas cosas, como te dije, el otro día. Al día siguiente. No sé si se nota bien, pero hemos llegado hasta la comuna de La Pintana para empezar a grabar estos fuegos artificiales. Como verán, aquí tenemos el equipo ya preparado y toda la familia aquí reunida. Bueno, no sé si se nota bien, pero ahí se ve. Y estamos a muy pocos minutos de comenzar este show pirotécnico, así que ojalá sea un buen espectáculo. Vamos, chiquillos, es momento de la cuenta regresiva. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Parte los fuegos artificiales La Pintana 2018! Bueno, chicos, ya estamos cerrando este video especial de Navidad y antes de terminar este video quiero mostrarles los regalos pendientes de parte de otros familiares, en este caso el tío José, la tía Tila, el Joselo, el Matías, el Martín, etc. Vamos primero con lo del Joselo, porque se acuerdan que el año pasado el Joselo me regaló una tarjeta de memoria SanDisk Ultra. Bueno, pues ahora este año me regalaron esto. Estos son los audífonos inalámbricos marca Vin.U, algo así, Vin.U, y sirve para poder escuchar música sin necesidad de conectar del audífono al teléfono, lo cual me encantó muchísimo porque así de esa forma podemos escuchar sin ninguna incomodidad de cables. Así que me encantó muchísimo, especialmente para hacer llamadas telefónicas. De hecho, lo probamos con el reciente Galaxy J5 Pro y resultó bastante bien. Así que esto, lo más probable, podría ser mi nuevo producto preferido. Así que muchas gracias, Joselo, una vez más. El siguiente regalo que viene a continuación corresponde al Matías y el Martín. ¿Y qué creen? Me acaban de regalar otra taza de Groot. No es mentira. Es cierto, tengo una segunda taza de Groot, pero se le agradece mucho por haber tenido dos tazas de Groot, uno en la parcela y uno aquí, en esta casa. Así que muchísimas gracias al Matías y al Martín por esta segunda taza de Groot. Y por último, el regalo del tío José y la tía Tila son de ropa. En este caso, me regalaron un nuevo traje de baño, como al estilo hawaiano, como pueden ver, mira, bastante colorido, bastante floreado, así, hawaiano, literalmente. Y el segundo es esta camisa de color rojo, como pueden ver. Bueno, la cámara se distingue otro color, pero bueno. Bueno, estos son todos los regalos que me regalaron por parte de los chiquillos este año, así que se les agradece mucho por estos regalos pendientes. Y a ustedes, gracias por acompañarnos este video especial de Navidad. Si te gustó, dale like y no olvides suscribirse a mi canal de YouTube. Y si usted quiere ver los fuegos artificiales de La Pintana, aquí en la descripción les dejo el link, un show completísimo, sin editar, y todo gracias a esta cámara y con el sonido a través de Rode Video Mic, por haber grabado nítidamente estos fuegos artificiales. Así que están cordialmente invitados a ver ese video y nos volveremos a encontrar hasta el próximo video, si Dios quiere. Chao, chao.